Esta semana visitamos la cooperativa salteña de Tamberos junto a un grupo de asesores CREA de grupos lecheros y aprovechamos la oportunidad para dialogar con el gerente general de esta compañía que nos da las características generales de la firma Cosalta. Cosalta es la cooperativa salteña de Tamberos, es una empresa salteña que ya ha cumplido 55 años de vida, fue fundada en julio de 1960, a partir de una necesidad que tenían los productores en ese momento, que veían que se comercializaba la leche en forma suelta, sin ningún tipo de control, ni higiénico, sanitario, ni bromatológico, y no aseguraba la calidad para el consumidor. Aparte de tener algunas dificultades también a la hora de cobrar el producto, porque se repartía a través de los famosos lecheros, ¿no?, que repartían casa por casa a través de jardineras o algún tipo de vehículo así poco acondicionado. Decidieron reunirse, eran en ese momento muchos productores, de productores bajas, medianas y grandes, con poca tecnificación en ese momento, necesitaban unirse, se unieron en una figura que para ellos era la ideal, que es la cooperativa, que se adapta muy bien a la producción lechera. De hecho, en el resto del mundo las productoras más importantes son cooperativas, el caso específico de Nueva Zelanda con Fonterra y muchas más en Europa, ¿no? Y la verdad que ha dado buenos resultados, porque a partir de ese momento y a través de estos 55 años se ha ido incorporando mucha tecnología, con mucho esfuerzo, con mucha dedicación y sobre todo con avales prácticamente personales. Es una cosa que yo valoro y destaco, porque la visión de estos pioneros y las ganas de hacer las cosas bien y la pasión que le pusieron hicieron que logremos estar disfrutando en este momento de la empresa bien consolidada, bien armada, muy tecnificada, y que bueno, por ahora decimos que está sólida, uno nunca sabe hasta cuándo, pero estamos transitando un buen momento. Y dentro de la cantidad de socios, ¿cuántos son en este momento? ¿Y qué cantidad de leche se procesa o llega día tras día acá? Bueno, ese proceso ha sido también un fenómeno que se viene dando en todo el mundo, que es cada vez son menos cantidad de tamberos que producen mayor cantidad de leche. Es decir, las unidades económicas han sido cada vez más grandes, se han ido haciendo cada vez mayores. Pero a partir de lograr una mayor eficiencia, digamos, los tambos relativamente chicos no son autosuficientes. Entonces ese fenómeno se dio también en Salta y hoy están quedando 30 tambos asociados, pero que procesan muchísimo más leche que hace 50 años. El año pasado, 2014, cerramos el año con 84.000, 85.000 litros día de promedio, con picos de primavera y baches de otoño, ¿no es cierto? Que es un poco la curva que se da en el resto del país. Esa es un poco la producción actual. ¿Y actualmente qué es lo que se produce y qué es lo que se comercializa? Estamos procesando básicamente leches enteras y descremadas, leche chocolatada. Eso es nuestra prioridad, digamos, por una función social que tiene nuestra industria. Después destinamos un poco a yogures de distintas presentaciones y sabores, y el resto va a lo que es quesos y dulces. En quesos hacemos blandos, semiduros y duros, o sea, cuartirolo, tibo y sardo. Dulces hacemos algunos artesanales, otros más reposteros, y algo de crema de leche en forma familiar y también para repostería y restaurantes. ¿Cuál es el porcentaje del mercado que ustedes abarcan y qué zona geográfica? Bueno, es un estudio que se viene haciendo desde hace muchos años. Los últimos determinaron que nosotros abastecemos alrededor del 25% del consumido de lácteos en la región. Pero hay que hacer una salvedad. Dentro de ese 25% nosotros participamos en gran medida de lo que es frescos. O sea, en el consumo global se tiene en cuenta la leche en polvo y otro tipo de subproductos que nosotros no hacemos y que se consumen mucho en zonas retiradas de los centros urbanos, digamos. Y ahí se consume mucha leche en polvo, que son muchos kilos que entran a provincia de otras cuencas lecheras del país. Nosotros abastecemos el 25%, pero en los grandes centros urbanos tenemos liderazgo en lo que fresco se refiere, digamos, yogures y leches, ¿no? ¿Hoy están abarcando solamente la provincia de Salta?
No, estamos abarcando la provincia de Salta, San Salvador de Jujuy hacia el norte hasta la frontera, hasta la Quiaca. Estamos abasteciendo todos los valles calchaquíes, bueno, en la provincia de Salta. Llegamos hasta Catamarca, Santa María y Tucumán, en la ciudad de Tucumán. Prácticamente ese es nuestro mercado actual. ¿Se están previendo nuevas inversiones acá en la empresa? Efectivamente, este año estamos incorporando una máquina para envasado aséptico de leche ultrapasteurizada. Es a través de un convenio que se hizo con el programa Norte Grande del Ministerio de Economía de la Nación. Es un proyecto de incorporación para ayuda del desarrollo de las cuencas lecheras extrapampeanas, en este caso salteña y del NOA, para estimular el consumo de productos lácteos locales. Nosotros pensábamos que incorporando una máquina de estas características que permite hacer que el producto dure más tiempo en zonas que son cálidas y donde hay problemas con la cadena de frío, incorporando el envasado aséptico de la leche ultrapasteurizada que ya hacemos, vamos a prolongar la vida útil de esa leche y llegar a mercados más alejados, con lo cual podremos estimular también un poco más la producción, ¿no? ¿Cómo se articula la relación del socio que es productor con la empresa en el sentido de que el ser socio les representa algún beneficio adicional? ¿Tienen algún servicio adicional los socios? ¿Compran cosas de manera comunitaria? Exactamente, tenemos un departamento de producción primaria que abarca todo lo que sea insumos para el tambo, utensilios para las máquinas de ordeñar, equipo de frío. Tenemos un técnico que está dispuesto las 24 horas al servicio del tambero para los servicios de las máquinas de ordeñar y de los equipos de frío, que es un servicio muy útil para el tambero porque al estar alejado de otras cuencas lecheras no hay especialistas en ese tema y por lo tanto es un servicio costoso para la empresa pero muy necesario para el tambero. Después, bueno, provisión de semillas, en fin, todo lo que tenga que ver con la producción agropecuaria en sí. ¿La leche se retira todos los días del tambo? La leche la retiramos todos los días, tenemos 4 circuitos de recolección de leche con 4 camiones cisternas, se hace una recolección 2 veces por día y por lo tanto la leche prácticamente que se ordeñó a la mañana está procesada antes del mediodía. Esa es una gran ventaja comparativa que tenemos con otras cuencas lecheras porque la leche llega muy rápido a ser procesada y envasada y vendida, digamos. Es un proceso mucho más rápido que en otras cuencas que necesitan recorrer mucho más distancias, van a centros de enfriamiento, recién a la cuenca, a la planta, en fin. La logística es mucho más engorrosa. En nuestro caso es una ventaja comparativa también. ¿De qué manera llegan al consumidor? ¿Hay algún proceso? ¿Hay cámaras o precámaras también habilitadas para esto? Una vez que el producto está envasado y listo para la venta, queda almacenado en cámaras frigoríficas a 4 o 5 grados de temperatura que aseguran que la línea de frío o la cadena de frío no se corta. Este año hemos incorporado una precámara o antecámara de distribución antes de cargar al camión, que también está refrigerada, lo que nos facilita ir preparando las cargas de los pedidos previos, pero en condiciones muy buenas de temperatura y no hacerlo a temperatura ambiente que deterioraba la cadena de frío. Ha sido un salto hacia adelante muy importante para nosotros.